noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Lunes 22 de febrero, 7 en punto de la noche, estamos en vivo, ¿no?, a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy tenemos un segmento muy especial, una entrevista a un candidato al Congreso de la República y que en otras ocasiones lo hemos entrevistado aquí en nuestro programa, pero en contextos diferentes. Nos estamos refiriendo al general de división del Ejército en Retiro, José Daniel William Zapata, conocido o ampliamente conocido también como el jefe de la Operación Chavín de Guanta. También ha sido declarado en nuestro país como héroe de la democracia y él es conferencista, profesor de la UCIL, tiene diversas maestrías en materia de seguridad nacional. Él tiene 7 propuestas muy importantes para llegar al Congreso de la República y con él vamos a conversar en detalle, no sobre su propuesta al Congreso de la República, pero sobre todo, ¿por qué tomó la decisión de postular al Congreso de la República? Vamos a tener en este segmento especial también al doctor Luis Felipe Polo, que nos acompaña también en un enlace vía Zoom desde California, en la co-conducción de Entérate con Leslie. Tras la pausa comercial, regresamos, brevísimo, con la entrevista al general José Daniel William Zapata. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Porque continuar capacitándote es primordial, aquí te dejamos nuestros cursos de 2 fechas. Amigos televidentes, regresamos entonces a nuestro primer segmento del programa Entérate con Leslie y lo anunciado, estamos conectados vía Zoom con el general José Daniel William Zapata, quien postula al Congreso de la República por la agrupación política Avanza País y él tiene el número 2 en campaña. Y también darle las muy buenas noches a el doctor Luis Felipe Polo, que siempre nos acompaña en la co-conducción del programa. Buenas noches a ambos y bienvenidos nuevamente al programa Entérate con Leslie. Muchas gracias, Luis. General, buenas noches. Buenas noches. Bien, iniciamos entonces la entrevista en 20 minutos, que va a ser muy corta, pero muy significativa para el país. José Daniel William Zapata, un general de división del Ejército en retiro, declarado héroe de la democracia y recordado como el jefe de la Operación Chavín de Guanta. General, la primera pregunta, ¿qué le mereció a usted? ¿Por qué decide postular al Congreso de la República, sobre todo en un contexto bastante difícil, crítico, con un déficit tremendo en lo que respecta a la representación nacional? Leslie, buenas noches. Doctor Polo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo postulo al Congreso, como dices tú, por Avanza País, como lo citaste antes, perdón, por Avanza País con el número 2, porque creo que después de 39 años en servicio en la Fuerza Armada y haber conocido nuestro país, nuestra patria, en toda su extensión y conocer a las personas, porque
carrera militar conoces tú a las personas. No, creo que tengo el suficiente conocimiento para seguir aportando. Yo pienso que la vida de las personas da hasta cuando uno tenga fuerza, y creo que puedo servir, ¿no?, a mi país, ¿no?, con ideas que tengo. Y por eso estoy postulando con Hernando de Soto, que considero que es una magnífica persona para el puesto. Usted nos ha remitido, antes de darle el uso de la palabra al doctor Luis Felipe Polo, usted nos ha remitido 7 puntos concretos sobre su propuesta al Congreso de la República. Una de ellas es asuntos de seguridad ciudadana, seguridad, desarrollo y desarrollo en zonas de emergencia, y usted cita, por ejemplo, el tema del BRAE, Putumayo, etcétera. Explíquenos un poquito en estos dos primeros puntos. ¿Qué piensa usted hacer con estos temas muy trascendentales desde el Congreso de la República? En asuntos de desarrollo y seguridad nacional, enfocados al BRAEM, al Putumayo, la frontera con Colombia, y también en la selva, ahora en la frontera con Brasil, por el asunto del retorno o migraciones de haitianos hacia el Perú. También Madre de Dios, porque ahí hay deforestación, maltrato al medio ambiente y también minería ilegal. Yo creo que esos son lugares de menor desarrollo, lugares donde han habido crisis por violencia, ha estado presente. Voy a referirme al BRAEM en particular. En el BRAEM hemos tenido terrorismo. El BRAEM es el último lugar donde el Sendero Luminoso fue empujado por la presión de las fuerzas del orden, se refugió ahí, se reunió con los terroristas, perdón, con los narcotraficantes, y ahora Sendero Luminoso es un grupo de delincuentes narcotraficantes. Esa su ideología quedó atrás, la mantienen, sí, porque de alguna forma los empodera para ellos, no para el resto de los peruanos. Entonces, ahí están posesionados, trabajan con el narcotráfico y hacen daño. Crean corrupción, cultivos indebidos, coca y etcétera. Entonces creemos nosotros de que para actuar sobre el BRAEM hay que ir de dos formas: haciendo desarrollo, acciones de desarrollo, presencia del Estado y todo con seguridad. No puede no se puede ir sobre un lugar solamente a presionar, a ir contra las personas y que vaya la justicia, si antes no se le da desarrollo. Y desarrollo significa presencia de los sectores, transportes, educación, salud, vivienda. Tiene que ver también con asuntos que cita Hernando de Soto, como por ejemplo la propiedad, el hecho de que haya créditos, financiamiento, fuentes de ingresos, vías de comunicación, mercados. O sea, se tiene que generar todo eso, darle todo eso a la población de tal forma que ellos vayan dejando lo ilegal. Además de eso, es necesario tener ahí, ¿no?, presencia del Estado. O sea, de alguna forma, definitivamente policía, Fuerza Armada y otras agencias del Estado que ayuden a que las cosas funcionen en ese lugar. Y por supuesto, como la seguridad. Solamente juntando eso, podemos hacer un trabajo en provecho de la población. Más o menos en las mismas circunstancias está el Putumayo. Solamente que en el Putumayo, que está muy lejos del Perú, que es excéntrico al Perú, al centro del Perú, al centro de gravedad Perú, que es costa, particularmente Lima. Entonces tenemos que llegar por río, por avión. Es un lugar que está, no abandonado, pero yo diría que casi abandonado. Hay poca presencia del Estado, pocos sectores del Estado. Los narcotraficantes y los restos de las FARC, que no se llegaron a rendir, pasan al Perú, siembran y crean problemas porque ahí están haciendo narcotráfico, están corrompiendo nuestra población, están haciendo tráfico de maderas, están presionando a nuestra gente y están abusando. Entonces, es una larga frontera donde no hay cómo llegar. Y hay que llegar de la misma forma, como digo, ¿no? Con presencia del Estado, con acciones de desarrollo y seguridad. Muy bien. Y por último, el tema de los mineros ilegales y de la deforestación. Y con esto concluyo. En todo ello es necesario participar con el Estado, y hay un valor importante que tenemos, que son los licenciados. De alguna forma, ¿no?, vía legal, pueden ellos también ayudar. Ok. Luis Felipe Polo. Sí, general. De verdad encantado de conocerlo. En primer lugar, lo felicito. Lo felicito porque animarse a candidatear al Congreso dentro de la suciedad de la política peruana,
no es cosa fácil. Yo creo que la presencia suya y de muchas personas que nunca han estado en política activa puede oxigenar y puede enseñar a las futuras generaciones incluso el amor a la patria, que es lo que se está perdiendo, y yo creo que eso es muy importante. El Congreso es una cosa y el Poder Ejecutivo es otra cosa, ¿no es cierto? Su planteamiento que nos acaba de hacer es importante, pero yo lo veo más como un planteamiento desde el Ejecutivo. Es decir, o de repente usted ya tiene el ofrecimiento de que va a ser uno de los ministros de Soto, si es que gana. Pero el Congreso es diferente y todo su planteamiento tiene un marco muy interesante de seguridad, fronteras, desarrollo, pero yo lo veo un poquito dirigido más hacia las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Pero acuérdese que el papel del congresista es un papel que tiene que legislarle, esa es su función, dar las leyes no para un sector de la población, sino para el resto de la población. Me voy a tomar la libertad general de hacerle una sugerencia. Es muy poco o muy pocas veces la ciudadanía en general escucha a miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales hablar sobre el tema de los derechos humanos. Porque se cree que los militares, policías, no creen en los derechos humanos, lo cual es falso. Yo tengo buenos amigos militares, policías, que son gente ferviente defensora de los derechos humanos. Pero ¿por qué en su plan de gobierno no puede hacer esa conjunción entre lo que usted plantea y un mensaje de respeto a los derechos humanos, por ejemplo? Yo creo que sería un valor agregado a sus propuestas que un militar de su jerarquía, de su currículum, de su prestancia, de que es un héroe nacional con todo lo que ha hecho, hable de derechos humanos. ¿Usted cree que eso puede ayudarle o perjudicarle la campaña? No, definitivamente que eso no solamente es porque ayude, sino que es una necesidad. El asunto de los derechos humanos es inherente a las Fuerzas Armadas. Pero con un previo paréntesis, la propuesta que yo presento es aquella que tiene que ser conducida por el Ejecutivo, evidentemente, pero tiene que tener una legalidad. Hay una serie de legalidades que no existen, entonces se deben crear y que van en ese sentido. Y por otra parte es gestionar también, ayudar a gestionar, no que si ese es un concepto del Congreso, pero sí, definitivamente, quien tiene que llevar adelante esto es el Ejecutivo, pero las leyes tienen que salir del Ejecutivo, y estamos en el escenario también de que Hernando de Soto sea presidente. Bien, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que es muy, muy valioso. En el Ejército, en la Fuerza Armada, nosotros recibimos academia de respeto a los derechos humanos desde los soldados, el personal de técnicos y suboficiales y los oficiales en escuelas de formación, en las de perfeccionamiento y también en las superiores, como por ejemplo el CAI. Tenemos inclusive una maestría de derechos humanos. Entonces los derechos humanos son vitales, porque sin estos no se podrían conducir los conflictos de forma adecuada. Estamos enmarcados entre el derecho internacional, ¿no?, que es el derecho de la guerra. Y hemos aprendido nosotros a lo largo de esta lucha contra el terrorismo el saber entender los derechos humanos, el saber manejarlos y comprender que van junto con las operaciones. Definitivamente es importante y las Fuerzas Armadas sí están trabajando en ello. Y no vemos lo que sucedió antes, que sí, hemos tenido algunos problemas, hemos tenido problemas en derechos humanos, pero también fue parte de ese escenario, sin que esto justifique que haya tenido que ser, ¿no? Todos los estados, que puede organizarlos en todas partes, cuando han tenido este tipo de problemas, han habido algunos excesos. Nosotros los hemos manejado, tenemos problemas, hay procesos judiciales al respecto. Las Fuerzas Armadas tienen claramente ahora, ¿no?, información y también teoría para poder cumplir en escenarios de conflicto. Y al margen de este planteamiento que nos está haciendo, que básicamente, porque es su tema, obviamente, es su tema de seguridad, el tema de migrantes, yo veía también en su plan un tema de migrantes, ¿qué otras leyes usted quisiera llevar al Congreso que sean mucho más de amplio espectro, es decir, que favorezca al resto de la población? ¿Cuáles serían sus proyectos principales de ley?
Yo creo que un proyecto principal y que se amerita que tengan leyes es el asunto de las fronteras. Nuestras fronteras son porosas, son extensas y están sujetas a ser pasadas o cruzadas en circunstancias de crisis de un país vecino o por cuestiones de delincuencia. Lo estamos viendo ahora con los venezolanos que cruzan la frontera por el peruano, por el norte, por diferentes lugares. Estamos viendo, como les cité antes, el tema de todo el río Putumayo, ¿no? Y ahí hay un problema de narcotráfico, de delincuencia, de derechos humanos, ¿no? Y hace 3 días comenzamos con el tema de los haitianos que están regresando de Brasil hacia Perú. Entonces, el tema de las fronteras es importante. Y para poder nosotros tener unas fronteras sanas y además fronteras que inviten al desarrollo y que generen desarrollo, nosotros estamos trabajando con el asunto de poder, vía una legislación o una disposición, de inmediato colaborar con la estructura existente del Estado para que puedan ser reforzadas por licenciados que podrían llegar a los lugares, pero a cuarteles, de tal forma que tengan el suficiente personal y puedan ellos hacer patrullaje. No vamos a sacar tanques, nada de esas cosas, pero sí caminar, ver los diferentes lugares. Tenemos que tener tecnología para que desde el espacio podamos ver los lugares y evidentemente a los que pasan, recibirlos como corresponde, retornar a los que no están indocumentados o son delincuentes y ver cómo manejar a la lucha. Pero ese es un tema ya ejecutivo. Dentro de lo que pensamos y que tiene que haber legislación es que creemos que tienen que haber centros de gravedad o núcleos de desarrollo, lugares importantes próximos a la frontera que tengan las condiciones, por ejemplo, de no ser excéntricos, que tengan vías de comunicación, que tengan riqueza en el lugar y que puedan irradiar desarrollo hacia los costados, hacia el norte, pero próximos a las fronteras. Para que eso funcione, también como en otros lugares, tiene que estar el Estado. El Estado con su presencia, y me refiero a toda la estructura del Estado llevada al lugar, en oficinas. Me refiero también a las acciones de desarrollo que las da el Estado vía la inversión pública. Acciones de desarrollo vía la inversión privada, para eso tiene que haber legalidad, para que se les facilite a los privados a invertir en el sitio, porque hay riquezas que parten de la agricultura y pasan por otra serie de bienes, ¿no?, que tiene el país y que pueden explotar. Tenemos que dar leyes para que las personas que vayan allá sean beneficiadas de alguna forma. Por ejemplo, la ley del servicio militar voluntario dice en su artículo 71 que el personal que hace servicio militar tendrá derecho a un terreno para que pueda poblar esos lugares. No se cumple. No. Muchos licenciados que los tenemos en diferentes lugares y es un poder y potencial importante podrían ir a esos lugares, pero tenemos que darles las facilidades, tenemos que crear, hay un convenio con agricultura que permite instruir a las personas en asuntos agrícolas, asuntos de producción, se tiene que firmar ese convenio para que vayan más personas, lo mismo hay convenios de educación con otros sectores, de tal forma que comencemos hacer atractivo el lugar. Fíjense lo que está sucediendo. Viene la pandemia, la gente se regresa a su tierra, porque no tiene cómo vivir. Pero entonces, ¿para qué? O sea, es un proyecto muy importante el que estamos llevando con Avanza País. Imagínense hacer eso de a poco. Tampoco nos vamos a ofrecer humo, ¿no?, y decir que esto lo vamos a hacer. Tiene que haber programas pilotos, tiene que haber inversión, tiene que entender la gente y tiene que comenzar a ir de esos lugares. En otros lugares las fronteras son maravillosas. Tenemos tanta frontera que no la hacemos conocer. Sí. General, y hablando justamente de entendimiento, y ya para ir cerrando el programa porque el tiempo se nos va, ha sido usted muy claro en sus propuestas y me auguro también a la observación y sugerencia de Luis Felipe de que cuando uno postula al Congreso de la República se convierte automáticamente en el representante nacional y por consiguiente es un espectro muy amplio de temas que la ciudadanía, que la población está necesitando y creo que con su experiencia, su bagaje, sus conocimientos a lo largo de su amplia trayectoria, que de llegar al Congreso sé que le puede sumar mucho aporte al Poder Legislativo. De eso creo que no me cabe ni la menor duda y Luis Felipe estará de acuerdo conmigo en ese sentido. Pero ya la pregunta final es, y hablando de entendimientos, usted acaba de decir, ¿no?
evidentemente el convertirse en un congresista, en un representante nacional, usted tiene toda la legitimidad para sentar su opinión. Pero en su nivel ahora de candidato, ¿qué opinión le merece a lo que está viviendo el país con relación a los vacunados, no, de, a las vacunas que se han aplicado los funcionarios de Estado, ¿no? Y que ya han desfilado varias renuncias, la Cayetana Heredia ha suspendido a varios? En un breve comentario, por favor, para ir cerrando ya el programa. Yo creo, Leslie, doctor Polo, que eso es penoso. Es una vergüenza. La vergüenza debe comenzar en el señor Vizcarra y lamentablemente le afecta a la familia, a los amigos y a los seguidores. Y es una pena y una vergüenza también, ¿no?, que seamos perjudicados como país, ¿no?, como Estado, como burócratas, como políticos, ¿no? ¿Qué pueden estar pensando ahora? Así son, ¿no? Porque salió esto, otra cosa y otra cosa. Entonces, el daño es colateral. ¿Qué clase? El daño, eso lo, así es, así nos ven en el ámbito internacional. Claro, el daño es colateral. O sea, no solamente el que es el directo, el que vemos todos los días y ya no vale hablarlo porque lo dicen en la televisión. El daño es colateral, ¿no? O sea, esa imagen que estamos enviando al extranjero, ¿no? El daño que se está haciendo es muy grave. Y por último, y creo que con eso hay más cosas que se pueden deducir, yo creo en conclusión que un líder tiene que dar el ejemplo. O sea, no funcionan las cosas si no hay un líder que haga las cosas como corresponde. Y nosotros necesitamos líderes en los niveles altos, en los niveles medios, y necesitamos líderes en los niveles bajos. Amable invitación. Muchísimas gracias, general. Solo en 30 segundos, pero 30 segundos, ¿por qué debemos votar por usted? Porque yo creo que las personas tienen que enterarse de las cosas, tienen que saber qué cosa es bueno para sí. Yo creo que es bueno para un país que tenga la posibilidad de crecer, de desarrollar, que tenga la libertad de invertir, que las personas piensen y con lo que quieren hacer puedan ser mejores. Pienso que la seguridad es importante. Si no hay de seguridad, no hay esa confianza para creer, no hay la tranquilidad para creer. Entonces, yo les pido que ustedes analicen todo lo que crean conveniente. Y si quieren, que consideran que consideran que pueden votar por mí, que lo hagan. Yo estoy postulando al Congreso por Avanza País, por partido de Hernando de Soto, la figura es el tren, y voy con el número 2. Estoy seguro que sí puedo seguir trabajando para poder servir a la población, a la gente. Muchas gracias. Gracias, general. Gracias, Luis Felipe. Gracias, general. Mucha suerte. Gracias, doctor Polo. Gracias, muy gentil.